Buenas noches, hoy hemos venido a Golden Goose con un motivo muy, muy especial, y es que es el cumpleaños de nuestra queridísima amiga y una gran profesional artista, Yanela Bruce, que hoy es su cumpleaños y lo está celebrando con muchísimos amigos, como hemos podido comprobar. Y bueno, hoy yo quiero felicitarla personalmente, darle un gran beso y desearle todo lo mejor siempre, no solamente hoy su cumpleaños, siempre. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Bueno, que hoy es tu cumpleaños, sí. Ha querido celebrarlo de una manera muy especial, que es actuando para todos tus amigos. Así mismo es, yo creo que es una ocasión especialísima para de alguna manera devolverle todo el cariño, todo el amor y todo el apoyo que me ha dado toda mi gente, todos mis amigos, todo mi público. Y qué mejor manera que devolvérselo, ¿no? Pues cantando para ellos, ¿no? En esta noche de cumpleaños. Bueno, has empezado la temporada muy fuerte, como ya me lo anunciabas en el plató de televisión, y así ha sido, porque no estás parando ni un solo momento, ¿no? Pues la verdad es que sí, estoy muy contenta, la verdad, porque, bueno, a pesar de los tiempos difíciles que corren, pues estoy muy feliz de saber y sentir que he sembrado para que mi camino cada vez sea más fluido en cuanto a la vida profesional, aunque también la personal está muy bien, claro está. Pero la verdad estoy muy contenta. Ahora empezamos también el mes siguiente, a finales de este mes empezamos en el Don Carlos, con actuaciones semanales en el Don Carlos. Bueno, y las actuaciones que hago siempre, pues con Marbella Club, Puente Romano, en Suite. Y la verdad que estoy muy contenta, preparando motores para el verano. ¿Qué le pides a este año que comienza para ti? Ha finalizado un año, como siempre, finalizan los años de nuestra vida, comienzan otros. ¿Qué le has pedido a este año? Pues mira, lo primero que le pido a la vida es salud. Para mí, para todos los míos y para los que no son los míos también. Porque yo creo que con la salud se puede lograr todo. Sin eso, nada es posible. Armonía, solo armonía, cariño, paz, amor, en plan flower power. Pero sobre todo salud, para mí, para mi madre, para mi marido, para ti y para toda la gente que me quiere y que yo quiero. Eso está bonito, son deseos espirituales y del corazón y para el alma. ¿Qué tema vas a hacer esta noche tan especial que es tu cumpleaños? ¿Qué tema has pensado? Pues mira, me he traído el pianito para hacer algunos temas también en plan más lentos, más románticos. Porque bueno, es una faceta que muy pocos conocen de mí. Entonces, bueno, un poco introducirles en mi vida profesional, en mi vida como pianista, a esa gente, a esa poquita gente que no conoce todavía esa faceta. Mira, como profesional y nada, aquí me ves. En los tinglados que me meto. La verdad es que tienes un gran club de fans, hay muchos seguidores y es curioso, de todas las edades. Sí, eso es sorprendente. Bueno, aquí tenemos aquí al club de fans, que bueno, Antoñita encabezando el club de fans. Y luego hay otros sí que hemos visto más jóvenes. Total. Luego irán entrando. Totalmente, sí, porque todavía están acabando de cenar, recientemente están acabando de cenar. Y también chiquititos, niños. Niños me escriben por el Facebook. Y si Yanelita, te quiero. Muy bien, muy contenta. Gracias a todos ellos. Bueno, ¿cómo te has sentido al apagar la tarta? No sé, tener un año más. ¿Cómo te has sentido? Hay gente que le da mucha tristeza, otra gente mucha alegría. ¿Tú cómo te sientes? Yo contentísima. Lo he celebrado en Madrid con mi familia, con mi madre, con mi esposo y con algunos amigos que tenemos ahí en Madrid. Y ahora le he celebrado por segunda vez aquí, así que fenomenal. Ha hecho varios cumpleaños. Sí, total. Me han dado hasta una vuelta en el Lamborghini allá afuera, que he flipado. Digo, ¡ah! Me han dado una vuelta por Marbella en Lamborghini. ¡Wow! ¡Qué lujo! Total. Bueno, esas cosas que solo se ven en Marbella, Elena. Después de la lluvia, puede ser que sea una señal. Hoy ha lucido el sol, ha hecho calor. Sí. Yo creo que es una buena señal de cómo va a ser este año para Yanela. Sí, la verdad que este año ha empezado muy bien, está siendo muy bueno y yo creo que continuará muchísimo mejor. Y calentando motores para el próximo. Pero de momento este año ya me conformo con lo que hay bastante cosas muy interesantes. Yanela, feliz cumpleaños, que cumpla muchísimos más, que nosotros lo veamos y que siga cosechando éxito como lo has hecho hasta ahora. Pues muchísimas gracias. Felicidades. Elena. Muchas gracias, guapa. Amigos míos, Elena y Pepe, siempre. Las tardes con Elena, no la perdáis. Someone is found.
Lord.